muerte en Aguascalientes. Buscan a los delincuentes. Una persona falleció con un disparo en la cabeza. Sucedió en la comunidad de Aguascalientes. La policía investiga el caso. Ellos no dijeron nada. Entraron directo a mi papá directo y le dispararon. Los dos al mismo tiempo sacaron el arma. Y mi mamá, cuando le dispararon a mi papá, el mecánico dice que se echó abajo, se tiró. Mi mamá se escondió ahí atrás de la manga. Le disparan en la sien y salen corriendo, se van en un auto del cual no han podido ver la placa. Está con color plomo. Ya, y con dos personas en su interior. Por el acento, se trata de dos personas extranjeras, es decir, brasileños. Y el alcalde Roboré ha sacado por medio de prensa, por los medios de radio, decía que antes del carnaval iba a suceder cualquier cosa en Aguascalientes, iba a haber hasta muerte para que ellos tomen los centros turísticos que hay en la comunidad. Faltan dos familias, dice todavía, que tienen que hacer lo mismo, ¿no? Que Dios no lo quiera, que yo soy su vecina y vaya a pasar algo conmigo, con mi hijo. ¡Ay, mi hijo! ¡Por defender a su pueblo lo mataron a mi hijo! ¡Quiero justicia por mi hijo!